lanzamiento triple, ese balón que no entra y el rebote largo va a ser finalmente para Vilisiani. Ha ido con una... El segundo del georgiano que sí que entró. Había salido con Ignasi Belver, por la que quiere recibir en interior. Ignasi, el lanzamiento triple, que va a seguir en cancha todavía. También lo harán Albert Real, Edgarson Epifanio, Martí Lamaga con el lanzamiento, jugándose 2 contra 1 ante Martí Rosado. Martí Rosado que la quiere sacar el balón, que ese va a ser finalmente para Albert Real. Hacia la esquina para Umude, tiene espacio para el lanzamiento, es decir, recorrer la línea de fondo, busca la acción, era muy complicado el rebote. Con Xavi Asalit, bola interior para Vilisiani, que ni se lo piensa, lanzamiento de 2, la canasta. Quiere jugarse ese 1 contra 1, clava el balón, buena acción ahora del Villarreal, el balón dentro para Dan Ramos, no puede terminar de... Pero Guillem Sabatés intenta recibir Vilisiani ante la defensa de Nil Baqués, Vilisiani que se lo piensa. Triple de Billy, muy cortas. En este partido, Vilisiani lo va a volver a intentar, no, la acción ahora. Sabatés la tiene que sacar de fuera para Chávez salir de la circulación con Vilisiani, busca ese reverso. Vilisiani es que se va a tener que jugar la canasta contra atrás. Va a darse Gran Lozoya, ha ido por el suelo, Ignacio Belver no puede recuperar, Gran Lozoya. Balón arriba, buscando ese aliup. Guillem Sabatés con Vilisiani. Quiere jugar el 1 para Vilisiani, se frena el lanzamiento por encima de Andra. No se ayuda. Con espacio para progresar, bola para Vilisiani, se va a clavar en cabecera para el triple. Triple de Vilisiani, lo único. Recambios, Gaudí Mollet 47, Club Basket lo espeta, Led 42, vamos. Otra vez en el mano a mano con Epi. Epi puede hacia fuera para Nilva, que está en espacio para romper hacia adentro. La bola que se marcha directamente por línea de fondo. Salid con Ignasi Belver. Está... La bola interior para Vilisiani, intenta hacerse grande y va a ser 2 más 1 de Vilisiani. Ese balón que se da unas recuperaciones de Hospitalet. Epi con Albert Real, 45 grados, el triple muy corto. Rebote para Nil Baqués y la bola que va directamente a las manos de Vilisiani. Los próximos compromisos de Club Basket Hospitalet. Epi. Epi la va a sacar hacia afuera para Nil Baqués, pero ha pisado la línea de fondo. Nil Baqués es Epi. Cuando ahora el Villarreal le persigue Vilisiani, la falta no va a ser pasos de salida. Sigue Nil Baqués, se clava en el 65, el triple, no va. El rebote de Martí Rosado y va a ser falta en ataque. Va a ir Vilisiani, el primero entra también para Nil Baqués, en mano a mano con Edgar San Epifanio. Edgar levantándose con la izquierda, queda corto ese lanzamiento, pelea de Adrián Rodríguez en la acción de Martí Rosado, lo nota, el rebote largo. Adrián Rodríguez quiere moverse, Albert Real en el rizo, bola hacia afuera para Nil Baqués, liberado para el triple, corto, el rebote va a ser de Vilisiani, lo espera también Martí. ¿Quién ha metido? ¿Quién no? De momento lo va a intentar ahora Vilisiani, desde el 460, el primero que entra. El segundo de Vilisiani que también... Nil Baqués defendido por Vilisiani, le quiere romper por velocidad, buena mano ahora de Vilisiani, pero la bola no la puede salvar. Epi con Albert Real. Albert Real amado con el triple. La bola para Nil Baqués en la penetración. Se suspende en el aire. La canasta que se sale. El rebote de Martí Rosado. Del conjunto isleño a las 8 de la tarde. Ante el filial. Bola ahora de Epi. No anota en la acción individual. El rebote de Vilisiani. Albert Real. Va a tener que buscar una opción de tiro. Encuentra a Epi liberado. 45 grados. El triple corto. Y el rebote para Vilisiani. Y esto va a terminar aquí. Porque va a recuperar. Club Basket Mollet, bola para Guillem Sabatés, que anota bajo la tabla.